Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Estamos aquí en Florencio Varela. A mis espaldas está la casa donde vivía Lucas González. Está toda la familia aquí adentro, pero acá también lo que se ve es una muestra de apoyo, afecto, cariño y pedido de justicia impresionante, porque hay vecinos que han venido aquí, amigos, pidiendo justicia. Lugar donde vayas, ves los carteles pegados de Lucas pidiendo justicia, que esto no quede impune. Bueno, acá estás viendo los carteles, ¿no? Queremos a los policías presos, justicia por Lucas. Todo esto ocurre aquí en la puerta de la casa. En la esquina también hay muchos amigos, vecinos, vienen a apoyar a la familia. Aquí adentro están el papá y la mamá y también la hermana de 13 años y el hermano de 8 años. Recién me contaba Emanuel Lentío que en momentos vamos a estar hablando con él, que fue una situación la más difícil quizás que le tocó vivir a los padres, ¿no? Comunicarles la tremenda noticia del fallecimiento de Lucas. Por otro lado, decir que ha donado sus órganos. La mamá en el día de hoy dijo que su corazón va a seguir latiendo porque los médicos le dijeron que estaban en perfecto estado y la familia decidió salvar otras vidas. La vida que lamentablemente Lucas no se pudo salvar, pero sí ellos decidieron salvar otras. Acá estamos con Emanuel, ¿no? Para que nos dé un poco más detalles de cómo está la situación en estos momentos. Tenemos entendido que el cuerpo ya está en la morgue, ¿tenés la misma información? Sí, estaría ya en la morgue esperando que, bueno, que vuelva para despedirlo como lo tenemos que despedir. Me parece loco, ¿no? A veces decir tener que despedir a Lucas, para nosotros está entrenando y tiene que volver, pero bueno, la vida, qué sé yo, no sé qué ya qué decir de esto. Pablo te está escuchando, pero yo quiero preguntarle todas estas muestras de afecto, ¿no? Muchísima gente viene acá, hay amigos que en estos momentos están haciendo una ronda, van al Club San Pedro, donde él fue de chiquitito, y después van a venir acá también a hacer una vigilia, apoyar a la familia, ¿no? Exactamente, eso es lo que por ahí mantiene fuerte a la familia, a toda la gente que acompaña, vecinos, amigos, familiares, gente que ni conocemos, ¿no? Hoy nos llamaba gente de Venezuela, gente de otros países, Uruguay, Chile, solidarizándose con nosotros por lo que había pasado, y a veces no lo podemos creer. Decir que Luca hizo todo esto es impresionante. Emanuel, buenas tardes. Es una formalidad simplemente. Desde, por supuesto, impactados todos como estamos frente a esto. Contame una anécdota de Lucas. Recién te escuchaba atentamente decir, para nosotros tiene que volver del club, ¿no? La rutina, ¿a qué hora se levantaba? ¿Cuánto demoraba en ir para allá? Sabemos que los chicos que juegan al fútbol, muchas veces mucha gente ignora, tienen un sacrificio extra, incluso de cualquiera que va, cualquier chico que va a la escuela, ¿no? Hay chicos que van a la escuela y también entrenan. Y el que entrena y no va a la escuela también tiene un sacrificio enorme, ¿no? Imagínate que él hacía las dos cosas. Mirá. Él se levantaba a las 6 de la mañana para ir a Barracas. Se iba hasta allá, entrenaba, volvía. Cuando volvía, comía, descansaba un ratito y se tenía que levantar a estudiar. Porque al otro día tenía que ir al colegio y después el otro día tenía que volver a levantarse a las 6 de la mañana. Es un sacrificio impresionante. Yo vivo lo que es inferiores con muchos chicos del Club Defensa y Justicia, y no es únicamente el sacrificio de los chicos, sino también de los padres. De los padres. Luca, imagínate que Héctor, o como le decimos nosotros, Peca, se levanta a las 4 de la mañana para ir a revolver cajones de cerveza y de gaseosa y romperse el lomo para conseguirle una zapatilla, una canillera, un botín a Lucas, para que pueda viajar, para que pueda tomarse un jugo, para que no es que únicamente que viaja, sino que tiene que comer, a veces se tiene que quedar, tienen que viajar, tienen que ir a viajar a otros lados. No es únicamente comprarle ropa, es un sacrificio mucho de los chicos y de los padres también. Ahora, vos me decís que estás muy en contacto con los chicos de Defensa y Justicia. Los chicos que entrenan en un club de fútbol son chicos que tienen una ilusión enorme, que tienen un horizonte, que saben qué quieren en la vida. Al menos después el fútbol es difícil, es arbitrario, llegan, no llegan. Pero cuando los chicos tienen esa edad, es como que tienen un propósito en la vida. Es que ese era el sueño de Lucas y es el sueño de todo chico que juega en las inferiores de un club.
tanto como la Defensa y Justicia, como la de Barraca, la de Boca, la de River, sea el club que sea, todo chico llega, tiene la ilusión de jugar en primera división de su club, donde está entrenando, o jugar en el club de sus amores, como era la ilusión de Luca de poder jugar en Defensa y Justicia, en la primera Defensa y Justicia, que fue el club que él era hincha. Emanuel, ¿vos vivís ahí? ¿Vos vivís cerca? ¿Está cerca ahí de la casa? No, yo vivo en Quilmes. En Quilmes. Sobre la inseguridad, que me decías que Héctor, ¿no?, el papá, que se levantaba a las 4:30 de la mañana, hoy lo escuché en la conferencia de prensa. ¿Qué pensaban sobre la inseguridad o qué piensan sobre la inseguridad? Porque el chico se trasladaba, digamos, una distancia muy importante. Uno tiene miedo de que le pase a un chico le pase algo con los delincuentes. Nunca se va a imaginar que le puede pasar algo con la policía, ¿no? Mira, todo papá que se va, cualquiera de mis hijos se va a algún lado, uno tiene miedo. A veces tenemos miedo nosotros, imagínate cuando se va alguno de tus hijos. Es algo constante. Pero tenés miedo por la inseguridad, no tenés miedo a que la policía lo mate como lo mató a Lucas. Pero qué sé yo, no quiero hablar mal de todo, porque a veces le digo la policía. No. No tengo que decir la policía. No, son tres delincuentes que estaban dentro. Claro. Tres delincuentes que estaban dentro de la policía. Muy bien. Nosotros lo estamos tomando de esa manera, ¿entendés? Muy bien. Porque cuando uno dice policía, parece como que toma a todos y hay más policía bueno que malo. No son, gracias a Dios, porque si no estaríamos en el fondo del mar. Gracias, Emanuel, por estas palabras en medio del dolor y tu lúcida reflexión. Un abrazo desde aquí. Gracias a ustedes, y quiero agradecer siempre a las periodistas, a ustedes, porque sin ustedes nosotros no hubiésemos podido lograr reivindicar la posición de que como era Lucas, cómo son sus amigos que quedaron vivos, porque hay tres chicos que quedaron vivos, sí, de esta balacera, de esta, no sé cómo llamarlo, ¿sí?, lo acribillaron a estos chicos ahí. Fue Lucas solo y podían haber sido los cuatro chicos, porque la cantidad de tiros podría que haber tiraron, sido una masacre. Podría haber sido una masacre, exactamente. Y bueno, si no fuera por ustedes, ¿sabés lo que sería Lucas hoy? Un delincuente muerto juvenil tirado ahí y tres chicos estando en un instituto de menores. Nada más que eso, ahí no hubiese pasado. De vuelta, mucha lucidez, gracias, muchísimas gracias. Gracias, Diego, gracias. Vamos a volver contigo. Y lo único, ¿sabes lo que te iba a decir? La marcha que tenemos para el lunes, sí. Convocamos a todo el mundo a las 19 horas en el Palacio de Tribunales, sin banderías políticas, únicamente con una vela, y todo el que se siente identificado con lo que le pasó a Lucas, esperamos al pueblo, no esperamos a los políticos, esperamos al pueblo que esté con nosotros acompañando para pedir justicia. Muchas gracias por tu testimonio. No, gracias a ustedes. Está en línea, fíjese, ¿no? Guillermo Montenegro, hombre que tuvo a cargo la seguridad en su momento en la Ciudad de Buenos Aires, ex ministro de Seguridad. Guillermo, hoy intendente de General Pueyrredón, el distrito de Mar del Plata, que también tiene, por supuesto, el asedio de la inseguridad y la problemática para establecer un combate contra la delincuencia absolutamente frontal y decisivo. Lo que ocurre en una Argentina politizada es que el combate frontal y decisivo contra la delincuencia y un caso de gatillo fácil pareciera neutralizarnos, ¿no? Y no debería ser así. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te vas? Primero te pido una reflexión sobre esto, ¿no? Hay tres policías de la ciudad pasados a disponibilidad. Creo que conocés las circunstancias del hecho. ¿Crees que se ha obrado como debe obrarse en estos casos por parte del gobierno de la ciudad, por parte de los responsables de seguridad? Pero lo que está claro es que si son personas que han cometido un delito, la ley tiene que ir contra ellos. O sea, eso está clarísimo. Donde yo no tengo claro todos los elementos, pero sí está claro de que no, como está planteado, hay que ser sumamente exigente, sobre todo con los que tienen la obligación de hacer cumplir la ley, ¿no? Si la quebrantan, yo creo que hay que ser sumamente exigente y quedarle con toda la dureza de la ley y de las penas. ¿Cuánto está politizado nuestro debate por la inseguridad o por la seguridad?
Mira, yo lo dije incluso antes de la campaña, esto nunca generé una politización de un tema tan sensible con la seguridad, incluso en este momento, ¿no? Nosotros estamos hablando y hay una familia que está sufriendo, entonces me parece que hay que ser sumamente respetuoso, sumamente cauto, hay que tener claro de que cuando uno habla de inseguridad está hablando muchas veces de familiares y de víctimas que la han sufrido, con lo cual no amerita una discusión política sobre un tema tan sensible, ¿no? Guillermo, cambio de tema, expectativas, Mar del Plata, fin de semana largo, 70-90% promedio de ocupación en los principales centros turísticos. ¿Cuál es el caso de Mar del Plata? Mira, ya se superó el 80% de las reservas en la ciudad. Están llegando en este momento alrededor de 2.000 autos por hora. Esto lo hemos visto.